Hola, adictas y adictos al freestyle. Vamos a reaccionar, disfrutar de la batalla de G5 versus Stuart, la final de Buenos Aires regional. Así que vamos a verla, pero antes quiero invitarte a que vayas a ver el remake que realicé para El Menor. Abajito en la descripción está brutal y me ayudas un montón. Todos los países, pero este no entiende ni lo que dice, porque los argentinos no ven más allá de su... Entonces abajito en la descripción lo pueden ir a escuchar, convertir ese minuto en una canción brutal. Ahora sí, vamos a darle play a esto. Vamos a adelantar, que no me interesa mucho el piedra, papel, derechos. Vamos a ver, G5 es buenísimo. Esto es un juego de mostrar habilidades, demostrar porque hacemos lo que a pocos les sale. Yo tengo el derecho, lo ejerzo en los tribunales, y a la hora de rapear estoy en plenas facultades. Dudo buena. Que me ganes, dudo que me iguales, dudo que te sirvan los gritos de tantos fans. Dudo que te duda acá venía a subirte al ring, porque esto no es boxear, hay que saber pegarle al beat. Así que rapeando está dentro de tus facultades, pero si es por los derechos será solo en los penales. Hijo de perra, te gano y cortó con cuerda, que lástima al derecho si te tumbé con izquierda. Qué buena. Te lo muestro antes de darte cuenta que yo sí tengo el derecho, porque vos me decís que hacemos lo que ambos aprendiste, pero antes de hacerlo avisa de dónde lo obtuviste. Mala, no la clavo también. El criterio de ponerme entre sobrio y ebrio, de ponerme entre tryhard y bohemio, vos sobrepensaste mucho y yo lo pateo fuerte al medio. Qué buena. Haceme caso, déjate llevar. No pensé lo que decís, no pensé que contestar. Hace que sea orgánico y que suene natural. Buena. Natural, si te querés te lo contesto. Obvio que es natural, lo tengo dentro del cuerpo. Bate hasta el medio, ese es tu criterio. ¿Serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa si el arquero se queda quieto? O sea que vas a patear derecho. Todo lo contrario, yo te voy a patear los derechos. Pero si querés te lo demuestro. Hace silencio que no tiene facultades el maestro. Qué bueno. Me gustó mucho cómo empezó G5 teniendo buenas ideas, pero es que Stuart es el mejor de Argentina, o sea, el que más me gusta a mí, porque cuando saca esos chispazos son tan complejos, tan espontáneos, tan mágicos, que solo los tiene él, no los tiene nadie más, nadie más, porque son, son artísticos y son muy profundos. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo anda Buenos Aires? Entonces, Buenos Aires. Tres, dos, uno. Seguro que está bien con estar rapeándome. Miras allá y hay más de 3.000 personas saludándote. Toda diciendo, hermano, es por lógica. Si perdiste con Stuart, intenta la próxima. Bien. No estoy bien solo porque estoy rapeándote. ¿Te pensás que a mí me motiva estar enfrentándome? Me motivan si comen en contra gritándome que te vieron a ver ganar y se van viendo retirándote. Retirándome. El mejor, decir que esto no te motiva, hermano, por favor, si se nota muy bien que después de esto va para el doctor, para personas como vos, el miedo hace de motor. A mí me motiva escuchar un buen acorde, ver un buen artista que detrás tiene un buen hombre. Qué buena. Ganar solo para sumar más nombre, hoy perdés la copa y volvés aprendiendo el doble. Aprendiendo el doble, bobo, ¿cómo vas a hacerlo así si se nota que yo manejo el tiempo como Cronos? Te pego una piña y te saco del domo, ¿te gusta escuchar buenos raperos? Entonces callate y deja que rapie solo. Pasa que vos te equivocás acertando el trono, porque solamente apuntás a sentarte en el trono. Todos los dioses fantasean con terminar siendo Cronos. Lo que no saben es que el tiempo habla solo. El tiempo habla solo, pero no dice nada. Mientras vos te peleás por el trono, hago fuerza y saco la espada. A diferencia de lo que te enseñan los maestros. El juego de tronos, que en el trono hay espadas, ¿no? Por eso dice, hago fuerza y saco la espada. Tronos, hago fuerza y saco la espada. A diferencia de lo que te enseñan los maestros, vos lo tenés porque lo ganaste, yo porque me lo merezco. No te lo mereces, pero pones esa actitud. Yo digo que me lo merezco, pero no fuerzo el ímpetu. No vengo a gritar como hace él, es tú, que pensó que la piedra en el trono era Excalibur y era el micro de la Red Bull. Ah, sí, ahora se enoja porque gritaría. Soy argentino, vos también, pensé que lo entendería. No, les digo que Stuart tiene esos toques de magia muy únicos, muy propios de él. Ah, toca escuchar eso. Que tú, no vengo a gritar como hace él, es tú, que pensó que la piedra en el trono era Excalibur y era el micro de la Red Bull. Ah, sí, ahora se enoja porque gritaría. Soy argentino.
latino, vos también pensé que lo entenderías. Se nota que G5 tanta pasión no tenía. No. Otra cosa, pensás que no son habilidades. Para mí el hip hop son como artes marciales, que cuando se componen sacan poderes especiales. El argentino no grita, te muestra las finales. Oh, bueno, para mí de estudiar clara, pero clara, clarísima. Creo que sí fue estudiar directa, no me acuerdo. Es que la vi mal. A la cuenta de 3, 2, 1. No sé, estudiar clara. No sé qué vio Juancín, de pronto ya vio que era clara y votó. Brutal estudiar. Brutal Stuart, mucho nivel. El problema de Stuart, y que creo que es como el problema de todas estas personas que son tan mágicas, es que tienden siempre a perder, ¿cómo les explico? Constancia, ¿sí? Porque son tan brillantes que es imposible que a ti te salga idea tan brillante tras brillante tras brillante. No, siempre va a haber un momento en que estás así brillando como Sasco, como Sweet Pain, pero llega un momento que se te va a caer, y cuando se te cae es tan agresivo que ¡pum! Que te nota mucho y que te puede hacer perder una competición. Ese es el único punto débil de Stuart. Bueno, dale like, comenta y suscríbete, que me sirve un montón. El mal sonido te persigue. Quieres hacer música pero no sabes cómo. ¿Deseas un sonido profesional a un precio excepcional? Hola, soy Kadish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia. Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización. ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional, a un precio justo. Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad. Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit.